También tiene opciones para los más. Thomas Winterberg, que este año ha sido candidato al Oscar a la mejor dirección por otra ronda, contó en 2012 con uno de sus actores fetiches, Mads Mikkelsen, para esta extraordinaria película. Narra la historia de un hombre recientemente divorciado que ha reconstruido su vida, pero al que la hija de su mejor amigo le acusa de haber cometido abusos sexuales. Una mentira es sin más acaba extendiéndose por toda su comunidad divertida comedia donde se juega a resaltar los contrastes entre la sociedad occidental y la musulmana y en cómo una mujer puede encontrar su sitio en un país islámico. Selma ha estudiado psicoanálisis en Francia y ahora llega a Túnez, su país natal, con la intención de abrir su propia consulta. Tendrá una afluencia enorme de todo tipo de pacientes, pero una funcionaria de sanidad no dejará de hacerle la vida imposible, uno de mis grandes descubrimientos que me tuvo varias semanas queriendo comentarla con todo el mundo. Se trata de la ópera prima de Deniz Gaham la directora francesa turca, que acabó con una nominación a los Oscar en 2015 como Mejor Película Extranjera y que nos presenta cómo unas hermanas luchan por vivir su juventud en medio de un contexto muy tradicional. Mejor que prepares una caja de pañuelos antes de comenzar a ver esta película porque seguro que lo vas a necesitar. Michael Haneke nos emocionó con la historia de amor de esta pareja de octogenarios que alcanzó la palma de oro, el Oscar a Mejor Película Extranjera, los César y hasta un Goya, el título es premonitorio porque Paolo Sorrentino te va a dejar boquiabierto viendo Roma como nunca la habías visto. Como si se tratara de una obra de arte, acompaña a Jep Gambardella, un escritor de 65 años, en su vida dentro de la ciudad eterna y sorpréndete con esta obra que también ganó el Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Si nunca has visto ninguna película de Pedro Almodóvar, esta será perfecta para introducirte en su universo. Si, sí, como yo eres un fan incondicional del estilo de este director de cine, podrás volver a ver una de las historias más intensas que recordamos, donde las actuaciones de sus actrices como Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan o Penélope Cruz brillan como nunca. Los amantes de las comedias románticas se encontrarán en el apartamento una de las mejores de todos los tiempos. Un clásico de 1960 que nos envolverá dentro del apartamento neoyorquino de CC. Baxter y en los mil y un líos amorosos que ocurren tras su cuatro paredes y con la que consiguió hasta cinco premios Oscar, quizás sea una de las facetas más desconocidas de esta miniserie de seis episodios de la BBC. Es por el momento la última adaptación de la maravillosa obra maestra homónima de León Tolstoy. Estamos en la época en la que Napoleón no duda en entrar en conflicto con todo el mundo para hacerse el amo del planeta y ahora planea invadir Rusia. La serie gira en torno a varias familias y el triángulo amoroso entre Natasha Rostova, Lily James, Pierre Bezukhov, Poldano y Andrei Volkonsky, James Norton. La serie está dirigida por Tom Harpers, que quizá te suena como realizador de varios episodios de Epic y Blinders, y en esta ocasión la adaptación fue realizada por Andrew Davis, que de intrigas también sabe bastante, pues es el creador de House of Cars. El punto de partida es que el sistema económico y social, tal y como lo conocemos, se ha derrumbado. Ya no existe todo lo que funcionaba, el planeta además ha llegado a su límite y, en esta situación, lo más importante es la supervivencia de cada uno. La sinopsis oficial nos dice qué ocurriría con el planeta y con nuestra sociedad si el sistema colapsara mañana. ¿Qué principios regirían la nueva normalidad, la solidaridad, la igualdad o la supervivencia? Supondría el fin de la humanidad, o quizás una oportunidad para cambiar y dar carpetazo a una sociedad industrial que parece haber llegado al límite. Tan solo cinco capítulos serán necesarios para enamorarte de este drama de época que te teletransportará a la Suecia de principios del siglo XX y donde acabarás completamente enamorado a Fanny y Alexander, dos hermanos de 8 y 10 años cuya familia se dedica al mundo del teatro. Si la historia no te engancha demasiado, su increíble estética ambientada, por supuesto, en la década de los años 90 de Reino Unido te hará que no puedas parar de ver sus capítulos. Un grupo de jóvenes, fiestas y lo más loco de la década resumido en una serie única, la crítica, el público y hasta los premios feroz se rindieron ante la seria revelación de la televisión catalana. Atraviesa las puertas del Instituto Angel Guimera, conoce a sus alumnos y, por supuesto, no faltes a ninguna clase de Merle Bergeron, el nuevo profesor de filosofía entre los detectives más icónicos de la literatura. Si Inglaterra tiene a Sherlock Holmes, Bélgica lleva con orgullo el nombre de Hercule Poirot, uno de los personajes más famosos de las novelas de Agatha. Christie, la novela negra en su máximo esplendor tiene lugar en este thriller que cuenta con hasta 12 temporadas de ¿Te Gustó Big Little yes? Pues bien, Edith Water te encantará. Uno de los dramas ingleses más vistos que nos presentará a tres mujeres, madres de familia, que hacen frente a sus problemas personales entre las montañas y los lagos del hermoso Lake District Inglés.